tardes. Bueno, mi nombre es Marcos López. Estamos acá en Santiago ya para empezar a palpitar la tercera fecha del canal. La verdad que bueno, con las expectativas de siempre de hacer una carrera tranquila, inteligente y terminándola. Pero bueno, para tratar de mantener el lugar que venimos teniendo en el campeonato y bueno, tratar de cuidar los puntos. La idea es cuidar la camioneta, hacer las cosas prolijito, llevar el ritmo que llevamos sin tratar de inventar nada. Santiago es una tierra difícil, si bien no tenemos la topografía de dunas y bueno, y los terrenos complicados que sabemos tener para el lado de Cuyo o San Juan, toda la zona, pero tenemos FESES, tenemos salina, vamos a tener barro. La verdad que vamos a tener una fecha bastante, bastante importante, bastante complicada, porque vamos a tener dificultades importantes. Y siempre Juan Pablo nos tiene algo guardado en la gatera como para complicarnos la existencia a última hora. Así que bueno, esos son los planes para esta fecha y bueno, para seguir palpitando el año y prepararnos para el nuevo desafío en febrero. Pues terminando poner a punto la camioneta y todo, y conociéndola también, porque es la tercera fecha arriba de la camioneta y bueno, con Juancito, con Juan Español, mi navegante, nos vamos poniendo a tono y nos vamos poniendo finito. Así que bueno, agradecerle siempre a todos, a la gente del canal, de prensa y bueno, a todos los sponsors que nos acompañen, pero principalmente a mi familia, a mis hijos, a los dos navegantes que traigo, mi señora y bueno, todos los sponsors que nos ayudan a estar acá, ¿no es cierto? Permanente, y al equipo también, al ProCDG, que la verdad que nos dejan muy, muy tranquilos al momento de la red. Así que bueno, que sea lo que Dios quiera. Gracias. Bueno, la experiencia anterior acá en Santiago fue siempre con el cuadri. La primera fecha fue de las termas, que se hizo en las termas, y bueno, la segunda el año pasado acá, volviendo después del Dakar, retomando de vuelta el canal. Y la verdad que son experiencias lindas, son duras, porque es una carrera mucho más pensante que lo que estamos acostumbrados. Porque hay suelos muy complicados donde tenés que saberlo leer, que a veces entras en una salina que vos la ves que está firme, que está todo parejito y te empezás a hundir, si bien con el cuadri la pasábamos sin dificultades, porque bueno, es otro ritmo que llevas, con la camioneta nos va a obligar a usar la pala. Así que no, mantenerla. Tratar de reflotar la experiencia que hemos tenido en otras fechas acá, con el FESB también, porque bueno, es un detonante para motores, para transmisión, para todo. Así que bueno, vamos, ya tuvimos experiencia acá en esta zona, así que vamos a tratar de reflotarla y ponerla en funcionamiento de vuelta.
venimos renegando porque largamos sin doble tracción, no nos enganchó y a la mitad de la etapa por ahí en el barro enganchó, así que ahí recién pude empezar el ritmo, pero le venimos pegando a todo lo que había y a lo que no había lo buscábamos y le pegábamos también. Bueno, ¿navegación? Bien, bien, lindo, la verdad que bastante entretenida. Bueno, vemos un ratito. Dale, gracias. Rally muy lindo. Arrancamos con un problema de la dirección, que nos quedamos sin dirección apenas largamos y no me entraba la doble tracción, así que hicimos la mitad de la etapa con tracción simple y después ya en el barro ahí no sé qué pasó, Dios se acordó de nosotros y entró, así que después todo sin dirección, los 400 kilómetros sin la dirección hidráulica. Y una etapa muy rápida, ¿eh? Y una etapa muy rápida, así que había que mover las manos y donde no las movía me llevé puesto como dos o tres plantas, así que pero linda, linda, la verdad que muy entretenida, lo único, las correcciones de la navegación de anoche estaban un poco confusas y nos perdimos ahí en un par de waypoints, pero después el resto, lindo, la verdad que una etapa muy, muy ligera, muy, muy rápida. Bueno, vale, suerte para mañana entonces. Sí, mañana, vamos a cortar y dar de vuelta. Suerte. Gracias. Adiós. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ah, espectacular. Bueno. Un día bello, mira. ¿Qué más vamos a ver? Bello ahora, pero había bello ahora, pero hasta hace 10 kilómetros atrás no queríamos matar. Contame, ¿favorece o no? Ahora sí, ahora sí. Con neblina estaba lindo y va a estar más entretenido. Pero no, ahora sí, ya que se abrió, está hermoso. Hoy se sale a buen ritmo. Estamos tercero, a cuidar el tercero. Y a ver si le podemos robar a Manuel el segundo. Pero nada, más que todo a terminar y ya. Ya terminé esta carrera que fue difícil, ayer ha sido un día durísimo. Y bueno, salir a cuidar y cuidar el puesto, tratar de llevarnos al podio. Bueno, suerte con eso. Gracias. Suerte, gracias. Me vuelvo en un ratito. Dale. Canap de Rally Side en Santiago del Estero. Mucho gusto. Bueno, bien, bien, anduvimos bastante mejor. La verdad que agarramos un buen ritmo, encontramos unos puntos ahí de navegación que estaban complicaditos, había unas trampas que había que pasar entre medio de una casa y un corral y bueno, con Juan lo fuimos dilucidándolo, ahí nos perdimos, volvimos, lo encontramos y ahí alcanzamos a poder marcar una diferencia de recuperar algunos minutos con respecto a todo lo que perdimos ayer y bueno, tratar de mantener, por lo que hemos visto, estimo que hemos ganado la etapa el día de hoy, no por mucho, sino por segundos, así que bueno, la verdad que un día más que satisfactorio y un fin de semana también más que contento, ¿no es cierto? En la etapa, más que todo en la etapa segunda, ya al final, y en la última etapa, la que hicimos en el enlace de la mañana, que después de la tarde la hicimos en sentido contrario, había un FSS bárbaro. La verdad que eso también fue un poco cansado. Pero bueno, estaba lindo ir a la partecita que faltaba en Santiago, no nos podemos ir si no hay FSS. La navegación estuvo interesante, se nos complicó en esa parte de la casa y en la salida de dos, ¿no es cierto? También estaba complejo el arranque de los 300 metros, encararle bien al punto de sendero.
Hay que pararlo a veces, hay que retarlo a veces y otra vez escuchar lo que dice. Más que todo venimos escuchando más lo que dice ahora. Sobre todo en el tema de navegación. Bueno, yo hace poco que comencé, es la tercera carrera que estoy en navegación. Y aprendo mucho de él. Me viene guiando excelente, por suerte.